A ver, hoy, vamos a estudiar vocabulario sobre las ocupaciones, y también cómo decir la edad, cómo expresar la edad, ¿bien? ¿Recuerdan eso? Sí. Sí. Y también vamos a estudiar cómo usar frases impersonales, para dar recomendaciones. Mira, aquí tenemos a cinco niñas, entonces, ¿Qué piensan que ellas, qué ocupación ellas tienen en el futuro? Miren los dibujos. La primera, ¿qué piensan que va a ser en el futuro? ¿Qué ocupación la primera niña tiene? A ver. Cantante, bien, más. Médica. Médica, más. Una abogada. Abogada, muy bien, más. Ballerina. Bailarina. Médica. Médica. Deportista. Actriz, deportista. Muy bien, todo posible, muy bien. Número dos, ¿qué piensan? Estudiante, muy bien. Profesora. Más. Profesora. Ama de casa, ¿por qué ama de casa? Muy bien, número tres, ¿qué piensan que va a ser en el futuro? ¿Qué piensan? Camarera. Periodista. Estudiante. Escritor. Escritora. Pintor. Pintora. Muy bien. Número cuatro, miren a ella. ¿Qué piensan? Artista, actriz, más. Abogada, médica, más. Periodista. Profesora, periodista. Cantante. Estudiante. Más. Escribe. Camarero. Actriz, camarera, muy bien. Y la última. Esta está loca, un poco, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué profesión tiene? Gimnasta. Deportista, gimnasta, muy bien, más. No, bombera. Bombera, ¿qué es bombera? ¿Qué es bombera? Fire. Cuando hay un fuego. Fire. ¿Qué más puede ser ella? ¿Qué más? Policía. ¿Más? Agente de viajes. Política. Política. Política, perfecto. ¿Algo más? Profesora de español. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos el vocabulario que ya estudiamos el otro día, ¿no? Y tenemos, a ver, número uno. ¿Qué es número uno? Rápido. Seleccionista. Dos. Economista. Número tres. Caballero. Número cuatro. Director. Cinco. Actor. Seis. Estudiante. Número siete. Deportista. Número ocho. Dentista. Número nueve. Ingeniero. Y número diez. Médico. Y número once. No hay once. Bien, y tenemos también abogado, abogada, ¿no? Tenemos agente de viajes, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien. Muy rápido. A ver. Primera palabra. Deportista. Ahora tenemos aquí palabras, ¿no? Y tenemos aquí unas manchas negras. Tenemos que adivinar, decir las palabras sobre ocupación. ¿Claro? Sí, ¿sí, chicos? Venga, a ver. Primera. Deportista. Muy bien. Segunda palabra. Actriz. Tercera. Dentista. Más. Ama de casa. Pintor. Política. Pintor, político. Policía. Policía. Muy bien. Abogado. Ingeniero. Músico. Médico. Médico. Pero muy bien, pero músico parecía, ¿no? Muy similar. Muy bien. Más. Economista. Músico. Actor. Secretario. Rogador de computadoras. Muy bien. Periodista. Comerciante.
comerciante, ¿qué es un comerciante? ¿Qué es? Business owner. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, ahora, siguiente actividad. Mirad, ahora yo voy a enseñar, voy a mostrar dibujos, fotos de personas. Y tienen que decir, tienen que adivinar la ocupación primero. Y luego cuando vemos a la persona, vamos a decir qué edad tiene, cuántos años tiene. ¿Claro? ¿Chicos? ¿Sí? ¿Repito o no? Venga, pues entonces, a ver, ¿qué piensan que qué ocupación tiene esta persona? ¿Qué piensan? ¿Qué es? A ver, abogado, puede ser posible, ¿qué más? Cajero. ¿Cómo? Cajero. Cajero, ¿qué es cajero? Una persona que trabaja en los hoteles. ¿En los bancos? Una persona que trabaja en el banco o en el supermercado, eso es un cajero, ¿eh? La persona que está en la caja dando dinero, ¿eh? Muy bien, ¿qué más puede ser? Muy bien. Recepcionista, hombre de negocios. Más. Profesora. Secretaria. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué es? Recepcionista. Muy bien. ¿Cuántos años tienen? 32 años más. Tiene 22 años. Tiene 23 años, 28 más. 25, 89. A ver, tiene 24 años. Pero bueno, a ver, pero eso no es verdad, ¿eh? Yo digo que tiene 24 años, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, más. ¿Qué es? ¿Qué ocupación tiene? ¿Qué profesión tiene? Camarero. Artista. Estudiante, abogado. Hombre de negocios, a ver. ¡Camarero! Muy bien. ¿Cuántos años tiene él? Tiene 31 años. 26 años, 25. 25. Sí. 25, a ver. Bueno, 19, pero bueno. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No muy bien, ¿no? ¿Qué ocupación tiene? Agente de viajes. Sí. ¿Por qué? Hay un mapa. Muy bien. Agente de viajes, ¿eh? ¿Y cuántos años tiene? 52. 43. 52. 48. You are bad, eh? Son malos. Muy bien. ¿Qué es? Estudiante. Escritor. Programador de computadoras. Profesor, periodista. Periodista, profesor, estudiante viejo. ¿Qué es? Profesor. Programador de computadoras. ¿Cuántos años tiene? 78, 75. ¿Cuántos años tiene? 91. Brandon. 82. Anthony. 74. Margot. 70. Griffin. 83. Yanni. 82. Muy bien. Abogado. Abogado. Hombre de
hombre de negocio, o profesor, estudiante, estudiante, posible. ¿Algo más? Abogado, abogado, muy bien. ¿Cuántos años tiene él? 41, 44, 39, 50, 39. Uy, 37, tiene 37. Muy bien. ¿Quién es? ¿Quién es ella? ¿Qué profesión tiene? Estudiante. Está aquí. Yo estaba hablando de Yanni. ¿Cuántos años tiene Yanni? 19. 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 ¿Qué ocupación tiene? Ocupación. No tiene trabajo. No tiene trabajo, muy bien. ¿Quién dice que no tiene trabajo? Actor. Actriz, porque es una mujer, es una mujer. Oh, wow. Es una mujer. Ama de casa. Sí. Vamos a ver. Abuela. 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 Oh. Ama de casa, ¿no? Ama de casa. ¿Cuántos años tiene? 94. 100. 97. 95. 100. 97. 85. 100. 100. Albina siempre son viejos, muchos años. Mira. Tiene 116. Y oye, esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Esa mujer tenía 116 años, pero ella murió. Oh. No, a ver, ¿quién puede vivir 116 años? Es mucho, ¿no? Sí. Como que, oh. No. ¿Por qué? Porque es usted. Eres tú. Hace ya tiempo. ¿Cuántos años tienen? 34. Porque yo lo saben porque yo se lo dije, me preguntaron. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en grupos, ¿eh? Vamos a trabajar en grupos de 4 grupos, ¿eh? Son 4 grupos, ¿bien? 4 grupos. Y momento, voy a explicar. Entonces, aquí tenemos vocabulario, ¿no? Y tenemos adjetivos para describir trabajo, tenemos adjetivos para describir a una persona y tenemos acciones, verbos, ¿no? Para describir también tipos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos vocabulario sobre las ocupaciones. Cada grupo va a coger, va a seleccionar una ocupación, ¿bien? Una ocupación. Y van a escribir 4 o 5 frases, ¿bien? 4 o 5 frases. Y tienen que describir el trabajo que han seleccionado, que seleccionan, ¿bien? Y van a usar el vocabulario que está aquí. Entonces, para hacerlo, en el libro, en la página 79, en el libro, en el capítulo, ¿no? Tenemos aquí al final, ¿no? Frases personales y frases impersonales. Entonces, vamos a usar frases como hay que más infinitivo. Es necesario más infinitivo. Es bueno más infinitivo. Y es importante más infinitivo. Bien, entonces vamos a coger y vamos a escribir frases diciendo, por ejemplo, ¿no? Yo cojo
selecciono un trabajo, ¿no? Y ahora yo tengo que hacer esto, modelo, ese es el modelo, ¿no? Es un trabajo dinámico, ¿bien? No es peligroso, no es peligroso. Es creativo. Es necesario ser extrovertido. Es necesario estudiar. No es importante cantar y no es importante escribir. ¿Qué ocupación es? Pintor. Es que no es fácil, tienen que decir mucho, porque puede ser más de uno, ¿no? Pintor, Anthony. Artista. Artista. Actriz. Vale. Es creativo. No es peligroso, o bombero no puede ser, ¿no? Policía tampoco, ¿no? Actor. Es dinámico. Actor. ¿Qué más puede ser? Director. Director, ¿no? A ver, yo puse que es artista. ¿Eh? ¿Bien? Fácil, ¿entendido o no? ¿Entienden lo que hay que hacer? ¿Sí? Sí. Entonces en grupos de, en cuatro grupos. Yo voy a dar el vocabulario, ¿eh? Y voy a dejar el modelo. Este es el modelo, ¿bien? Entonces yo doy el vocabulario para trabajar en grupos de cuatro, ¿bien? Y durante, van a escribir, durante 7 minutos van a escribir frases para describir el trabajo. Y luego, después, cada grupo presenta las frases delante de la clase y los demás tienen que adivinar, decir la ocupación. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues venga, cuatro grupos, rápido. A ver, cuatro grupos o cuatro, uno separa. A ver, ni. Cada grupo no puede, no oye al otro grupo porque tienen que guess, tienen que adivinar. Entonces tienen que separarse. Allí un grupo, aquí otro. ¿Bien? Sí. Muévanse. A ver, ya. Venga, muévanse. Yo dije cuatro grupos. A ver, Brandon, Elena, Griffin, aquí. Brandon, Elena, Griffin, aquí. ¿Frases? ¿Cuántas frases, chicos? Como 4 o 5 frases, ¿vale? 4, 5, 6, ¿bien? No dicen en silencio. El nombre de la ocupación en silencio, no dicen la ocupación. And then we'll do it when I can. Okay.
todos los días, como like every day. Tiene mal salario. El salario, mal salario. O puedes decir, pueden decir, es un trabajo mal pagado. Mal pagado. Es un trabajo mal pagado. ¿Nada, no? Sí, muy bien. Pues ahora, mirad. ¿Preparados? Sí. Bien, mirad, grupo 1, ok, aquí, grupo 2, aquí, grupo 3 y grupo 4, ¿bien? ¿Claro? Entonces, a ver, muy fácil, el grupo que adivina, que dice las más ocupaciones, gana puntos. Sí. ¿Fácil? Sí. Bien. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Grupo de Alina, grupo 3. Ok. De pie, venga. Es un trabajo tranquilo y no es manual. Manual, muy bien. Okay. Es importante tener a los boletos. Yo me alina para atrás. ¿Qué? Siento. Okay. Yo, repite. Yes, yeah, sí. Es necesario extrovertido. Es necesario ser extrovertido, ¿bien? Muy bien. Es necesario estar organizada. Es necesario ser organizado u organizada, ¿bien? Hay que saber sobre viajes. Hay que saber sobre viajes. Una recepcionista. ¿Recepcionista? Agente de viajes. Sí, sí. Bien. So, este es grupo 1, ¿no? Sí. Mirad, grupo 1. ¿Quieres tu grupo? No, solo voy. Okay. 2 puntos. Muy bien. Siguiente. Es un trabajo dinámico. Es peligroso un poco. Es necesario conocer las leyes. Es importante hacer ejercicios. Es necesario ser responsable, no hay que ser creativo. Policía. Sí. ¡Wow! Sí. ¡Oh! ¡Bien! El grupo de ropa es el grupo 3, ¿no? Sí. Mirad. Grupo 3. Grupo 2 y grupo 4. A ver, Venga, arriba. Es un trabajo creativo y no es aburrido. Es interesante, hay que ser extrovertido. Es necesario imaginar y es importante interpretar. ¿Cantante? Actor. Músico. Artista. ¿Actor? Oh. Yes. Muy bien, grupo 1, ¿no? Mirad, chicos, cuidado con grupo 1. Arriba. Madison y Alex, ahí. Bien, como un grupo juntos. Bien. Es necesario trabajar con los niños. No es importante nada. Por la profesión necesitas tener un título y no hay trabajo en el verano durante los meses de julio y agosto. Para la profesión, ¿eh?
Personas que tienen esta profesión son preparadas siempre. Es un trabajo de serio. Es bueno. Es necesario estar preparado. Policía. Sí, es un trabajo serio. Un trabajo serio. Policía. Sí. Bien. Grupo 2. Grupo 2, por fin, ¿no? Un aplauso para el grupo 2. You guys. Muy bien. Venga, siguiente. Es importante ser organizada y extrovertida. Hay que ser amable. Es necesario ser tranquila. Es necesario caminar con cosas. Es socialista. Médico. No. Secretario. Secretaria. Escritor. Escritor. Receptionista. That's it. Yes. What was it? Camarero. I was just going down the list too. Grupo, ¿cuál es grupo? ¿Es qué número? Cuatro. Un aplauso. And we're getting participation trophies. Look, the boy and the girl are against you. Let's go, guys. Come on. Give us the points. Es un trabajo monótono. Hay que ser amable. Monótono, monótono, yeah. Es necesario ser responsable. Es importante ser agradable. No es divertido y es necesario hablar por teléfono. Don't say that. I don't want you on my team anymore. The team. Venga. Es inteligente y creativo. Es importante. Es necesario leer los textos. Profesora. Sorry, got caught up in the game. Beber mucho café y mucha cerveza. One more, you need a tiebreak. So it's 10.
Okay. No. No. She no. Yo voy a hacer una. Yes. Oh, no. Yo voy a hacer una, baby. Wait, is this for the win or for 2 points? Dos puntos. La última. Wait, yeah. Madison, tu español, que no entiendo. Ocho. Claro, claro, todos, ¿eh? No. Sí, no, claro, esto es para todos, por todos. Necesitamos ayuda, señora. Vamos. Todos. Si el grupo de Madison acierta, dice la profesión, 2 puntos más. Ahora, el grupo de Daniel gana. ¿Entiendes? Sí. Daniel sí. tiene 8, por el grupo de Daniel, ¿no? Daniel, Yanis y Emma y Brittany tienen 8 puntos, ¿eh? Si ellos no dicen la palabra, los demás grupos tienen más puntos, pero ellos ganan. Sí. ¿Seguro? Sí. Dale, venga. Otra más, la última, venga. A ver, mirad. Voy a coger de aquí, ¿eh? De aquí, mirad. ¿Listos? Sí. ¿Listos? Hay que hablar por teléfono mucho. Momento. They get a 5 second. They can't answer for 5 seconds. I'll answer before. No es. Momento. No es fácil, ¿eh? No lo voy a hacer fácil. Bien, a ver. Hay que hablar por teléfono mucho. La persona que tiene esta ocupación, es muy creativa y también es muy organizada. I'm ready. La persona que hace este trabajo es muy dedicada. Y a la persona le gusta cuidar a otras personas. Es necesario cuidar a otras personas. ¿Bien? También es importante limpiar, comprar comida y ser muy organizada. But it's not fair. I'm going to challenge flag on that. We have a tape. We can check. Empate, ¿no? Empate, ¿no? 2 puntos y 2 puntos? Sí. O 0 puntos. 0 puntos. A ver, ya. Grupo de Dani, un momento. El grupo de Albina. So, ¿quién ganó? Win by 3, doesn't count. Un aplauso para todos. I was so ready.